se duerme al amanecer. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que había visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. ¿Cuántas veces nos comportamos como Herodes? Él verdaderamente no quería rendirle homenaje, sino que su deseo era destruirlo, porque sentía que le sacaba la realeza. Hoy nuestra realeza pueden ser algunos puestos o cargos, y cuando vemos que nos invaden, tratamos de destruir al prójimo con la crítica. Pidamos ser cada día más solidarios para así crecer todos juntos. Su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Sí, sentís un murmullo muy cerca.